Espero que nunca te pase lo que le pasó a esta pobre niña. En el año 1926, una niña de Rumania de 13 años llamada Eleonor Subun fue protagonista de algo absolutamente aterrador. Todo comenzó un día cuando Eleonor amaneció con heridas y marcas en su cuerpo que aparentemente aparecieron de la nada. Aparte de esto, en ocasiones los objetos a su alrededor se movían sin explicación. En su pueblo creían que estaba poseída por un demonio y que era constantemente atacada por espíritus, y la terminaron encerrando en un asilo, hasta que fue llevada a Londres para estudiar su caso. El estudio concluyó que las marcas en su cuerpo y las heridas que aparecían no eran causadas por la niña. Esto de alguna manera confirmó que se trataba de algo paranormal, pero hasta el día de hoy nadie ha podido explicar realmente cómo ocurrió todo esto.